La imagen del peruano, hombre ya conocido en la República Argentina de tantas copas. Nunca perdió la Argentina con Hidalgo como árbitro. La orden del juez y el partido ya está en marcha. La tiene Zanetti en la primera salida argentina. Mascherano allí dominando y saliendo con Milito. La pelota por afuera para Sorín. Va buscando de cerca Cambiaso. Ahí adelantándose la Argentina. Riquelme. Mascherano. Zanetti. Va para Riquelme. Le perseguía, lo presionaba Hernández. Riquelme. No podía Arango. Qué gol hizo Arango el otro día para Mallorca, ¿Lo vieron? De tiro libre, ¿no? Sí, señor, de 25 metros. Va buscando el balón Sorín. Ahí está Santiago Solari. ¿Hace cuánto no estaba en la selección Santiago Solari? Y más de 3 años. Arango. Él viene Venezuela. Marca Zanetti volviendo. Así está Gonzalo Rodríguez. Para Zanetti. Mascherano. La pelota para Milito. El único de punta, por lo menos por el momento. Y saliendo para Venezuela Morán, el 16. Sorín. Había agarrón contra Solari. Fracción de Vallenilla. Tiro libre argentino. Empezó mal la eliminatoria para Colombia porque los dos primeros partidos los perdió. Con Ecuador 2-0 y con la Argentina 3-0. Este último partido se jugó en Caracas. Hay tiro libre para la Argentina. Acomoda Riquelme, señores. Viene Cambiaso, Figueroa y Gonzalo Rodríguez. Le va a pegar Román. Atención. Es el comienzo del partido. Minuto y medio. Así se adelanta Riquelme con el centro. La pelota la va devolviendo Rey. La infracción contra Sichera. Después se recuperó Venezuela, le ganó a Colombia 1-0, a Bolivia 2-1 y a Uruguay 3-0. Este último en el centenario, ese partido usted lo vivió por Fox Sports. Déjame hacer una modificación, porque contra Marruecos en un amistoso Santiago Solari jugó. Había sido convocado. Aquí vemos cómo Sorín lucha con Vallenilla y restaba Rey. La pelota la quería Páez, la perdió con Cambiaso, Riquelme. Le presionaba Arango, por afuera viene Zanetti. Va buscando la pelota Delgado. Insiste Zanetti. Así va con la pelota Delgado, atención. La quería Solari, lo marca Páez. Hay plancha, dice el peruano, tiro libre para la Argentina. Apurate que está Sorín, apurate. Cambiaso. Sorín. La quiere Solari, ahí está para Santiago. Lo marca Jiménez, liquida limpito. Vallenilla. Ahí está Vera. Otra vez Vallenilla. En el camino quedaba Riquelme. Arango. Este la rompió en Montevideo, Arango. Qué buena maniobra ante Cambiaso recién, ¿eh? Arango que le entregó mal. La pasó mal después. Zanetti. ¿Se esperaba más público en la cancha de River? Y se esperaba más, Mariano. Vendieron nada más que 20.000 de manera anticipada. Te digo, habrá con toda la furia 32, 35.000 personas. A sacando Solari, habilitado está Sorín. Lo presiona Jiménez, atención. Así está Juan Pablo, se va arrimando Riquelme. Hay tiro libre favorable a la Argentina. Considerando que jugaba Delgado, Richard Páez decidió que Hernández sea el lateral. En el fondo juegan Vallenilla, Rey, Sichero y Hernández. Y Rojas, que fue lateral en el partido con Ecuador, es volante por la izquierda. Aquí lo vemos en la falta a Jiménez, el jugador del Once Caldas, contra Sorín. Hay tiro libre, le va a pegar Riquelme. El partido empatado 0-0. Y atención que fue Gonzalo Rodríguez. Será Pichón. Pero Gonzalo va bien de arriba. Se va a adelantar Riquelme. Atención. El centro cerrado. ¡Oh! ¡Gol! ¡Argentino! El tiro libre de Riquelme. Rey que creo peinó la pelota. 1 para la Argentina, 0 para Venezuela. Señores, empieza a ganar la Argentina. En 4 minutos se lamenta Rey con ese insulto. El remate de Riquelme. Rey se la saca a Figueroa y convierte el gol en contra de su valla. Se cayó Dudamel. También se arrodilló ante el cabezazo de Rey. Y la Argentina muy rápidamente amanece con el gol y pasa a liderar las eliminatorias. 1-0 la Argentina. Le pegó Riquelme. Se lo hizo en contra nomás Rey. Y aquí está ganando la Argentina, señores. Y es la selección líder de las eliminatorias. Está buscando la pelota Rojas. Así se viene Rojas contra Cambiaso. Jiménez. Va por afuera Arango.
La pelota para Arango, va el zurdo, lo marca Milito. Pelé Arango, Cambiaso. Juan Pablo. Así está Cambiaso. Milito. Una defensa nueva de Argentina. Zanetti por derecha, Gonzalo Rodríguez, el jugador del Villarreal, ex San Lorenzo como central. Milito, que también juega en el fútbol español, ex Independiente. Zaragoza, segundo marcador central allí. Y Sorín abierto por la izquierda. ¿Ya jugó en la mayor Gonzalito Rodríguez? Me repetí, Mariano, perdona. Sí, ya jugó en la mayor Gonzalo Rodríguez. Al tiro libre para la Argentina. Hubo partidos amistosos en los que jugó Rodríguez después de haber jugado un sudamericano. Dos partidos. Fue convocado por Bielsa para una gira que se hacía con los mayores, creo que por los Estados Unidos. Y le hizo un gol a México en el debut. El día que debutaba en la selección le hizo un gol a México. Va sacando la pelota Riquelme. Ahí está buscando Juan Pablo. Atención que va picando Delgado por adentro. La quiere Figueroa, vino para Delgado. Marca Hernández. A Cerilla. El pelotazo para Morán. Va sacando Milito. Aquí está el hijo del técnico. Higue Páez. A infracción de Mascherano. El tiro libre. A Venezuela perdiendo por 1-0. Si Venezuela quiere una esperanza, es este partido en la Monumental, porque los números le empiezan a dar negativos. Si ganó Uruguay, si ganó Ecuador. Además, el momento de Venezuela, después de haber sido goleado por Brasil y haber levantado después de vencer a Ecuador, y este de Argentina en formación con Pekerman, los alentaba mucho. Ojo que Rey le pega muy fuerte a la pelota. Atención, le va a dar Rey nomás. Atenta, Bontancieri, atenta. Gana la Argentina por 1-0. Rey en contra, lo hizo, le pegó Rey. Ahí está Roberto. Mira Roberto, miembro. En otras oportunidades le pegaba fuerte Rey. Está buscando Hernández, sacó la Bontancieri apurado. Así la tiene Arango. Va sacando Gonzalito Rodríguez, la salida de la Argentina. Dos pelotas pasó mal Arango, que es un poco el organizador de este equipo. Lo tenía Rojas en la izquierda y no lo vio. Hernández, Rojas. Así cambiando fuerte y mal. No podía Páez, saca Mascherano. Cambiazo, Riquelme. Va buscando Solari por afuera. Atención, se viene Santiago. Solari que mete. Quiere Riquelme. Si le dan libertades a Riquelme, están liquidados los venezolanos. Recién arrancó en el contraataque la Argentina. Él a las espaldas de Vera y de Jiménez, con muchas chances. Le va sacando Vera. Así el capitán. ¿Dónde juega Vera, Chilo? Vera es el único jugador de estos titulares que juega en Venezuela, en Caracas. ¿Está disfónico? Un poquito. ¿Qué hiciste? No, estuvimos gritando. Vaya. A sacando Hernández la pelota. ¿El gol de Ecuador, gritaste? No, pare. Rojas, Rodríguez. La salida será para la Argentina. Está fresca la noche, ha bajado muchísimo la temperatura. Mastercard, tarjeta oficial de la selección argentina. Túnez, sponsor oficial de la selección argentina. Sacando la pelota Mascherano, 8 minutos del primer tiempo y estamos 1-0 arriba. Sorín. Ahí está Cambiaso. En Barranquilla ganó Colombia 1-0 a Bolivia. Apenas 1-0. ¿Te puede decirme cuánto subió Colombia? Sí, ya vamos a estar con la puntuación de todos. Gonzalito Rodríguez. La pelota le va quedando a Román. Se viene la Argentina, va por adentro Figueroa. La pelota vino para Figueroa. ¡Ay! Saque de meta para Venezuela. Este equipo se sometió no solo a un trabajo técnico y físico. Aquí estamos viendo la pelota que sale buscando al centro delantero del Cruz Azul. Algunos dicen que podría venir a San Lorenzo, otros dicen que la cotización es tan cara que es un imposible que Figueroa, que siempre ha sido querido por equipos argentinos después de su paso por Rosario Central, venga para aquí. La salida con Rojas, allí marcado de atrás por Delgado, no podía Mascherano. Zanetti. Hay plancha, dice el pito peruano. Digo que este trabajo que ha hecho el equipo venezolano para estar aquí con ciertas expectativas, aunque esté perdiendo 1-0, no solo se basó en lo futbolístico y en lo físico, sino también en lo psíquico. Yo te voy a contar una historia con relación a este equipo venezolano y el trabajo con figuras que ha hecho el psicoanalista de la selección venezolana. Lateral, que tiene que hacer Vallenilla. Ya voy a estar con los suplentes, Va sacando Vallenilla. La pelota de Arango. Aquí se viene Jiménez, la perdió Leopoldo. Riquelme, Cambiaso, Zanetti. ¿Falta algún titular en Venezuela? Mirá, de lo que considera el técnico, no.
pero convengamos que el último partido había jugado Rondón como titular. Lo que pasa es que en los últimos partidos jugando en el San Pablo de Brasil perdió continuidad y eso lo hizo alejarse un poco de esta selección. ¿Jonay Hernández es titular siempre? Sí, Jonay Hernández no había estado en el último partido por haber estado suspendido, si no es titular normalmente. Ahora fue vital aquel jugador del Deportivo Táchira Rondón en el partido contra Uruguay, ¿eh? Aquí se viene Riquelme Niembra, mira que marca Richard Páez con Riquelme. Morán. Vos sabés, perdóname Mariano, que en este partido ha puesto 5 zurdos en la cancha. Va sacando la pelota, otra vez Páez. La recibe Fallenilla. Jiménez. Cuando medio por afuera Jiménez, ¿no? A lo que lo conocemos. Jiménez y Vera son los dos recuperadores. Sale por la derecha, pero estaba en la tarea de recuperación junto a Vera. A su derecha, un poco más adelantado, juega Urdaneta. Por la izquierda lo hace Rojas. Más adelantado por el medio, Richard Páez. Y hay un solo delantero, que es Morán. La pelota la busca Sichero. Perdón, dije Urdaneta, es Arango, ¿no? Es que siempre también ha jugado Urdaneta en este equipo. Sí, señor, Urdaneta normalmente es titular. Rique la tira y toca para Vallenilla, anticipa Sorín. Allí peleando con Arango, Vallenilla. La pelota para Leo Jiménez. Arca cambiazo, la voltea, tiro libre para la Vinotinto. Por ejemplo, la figura de los defensores es el búho. El búho. De los venezolanos. ¿Por qué? Porque está con los ojos bien abiertos, hay que estar siempre atento. Esa es la recomendación del psicoanalista de Venezuela para sus jugadores. Ustedes son los búhos, los defensores. Hernández, Richard Páez es el técnico, él es el hijo Ricardo, bueno, mismo, ¿no? Ha sacado la pelota Gonzalo. Ya la dio bien Rodríguez, se viene con ese balón roja. Cherano poniendo el cuerpo, sacando la Solari con Cambiasa. Riquelme Ibera, aquí está buscando la Delgado. Haciendo un poquito de calor en la cabina, ¿no? Zanetti, tenés que resfriarte. No. Mascherano. Pero me molesta el aire. Pero espera, lo pasamos punta para otro lado. Sorín. Bueno. La quiere cerquita, Cambiasa. Gana la Argentina por 1-0, estamos por Fox. Hacia toda la Argentina. Buscando Zanetti. Aquí Delgado. A Solari adentro. Delgado, Solari. La pelota para Cambiasa. Los goles que se perdió Solari el otro día jugando contra el Albacete. La rompió Ronaldo el domingo para el Real Madrid. Cambiasa que mete. Va para Figueroa, aparece por allí Dudamel. La zona media es la zona del pavo real. Ese pavo real con el que se distingue, o por lo menos se señala, a tanto soberbio por estas tierras. El pavo real es un animal vistoso, se abre en abanico. Pavo. Bueno, esa es la zona de los volantes, de los pavos reales. Abiertos en abanico, vistosos, elegantes. Atención que la robó Venezuela, la quiere Páez. Que siga, dijo el árbitro, va saliendo Rodríguez. La zona de los zurdos en Venezuela. Así está Román, atención, viene Argentina. Delgado, atención, Solari, pégale cuando la reciba, No, Delgado, Delgado. ¡Ay! ¡Saque de meta! ¿Necesitas ahorrar? Ahorra en tu seguro. Llama al 0810-2222-444. Provincia Seguros, 0810-2222-444. La Argentina en función ofensiva, que eran Solari, Delgado, Figueroa y Riquelme. Aquí está Rojas, metiendo la pelota para Morán, Cambiasa, Rodríguez, Zanetti, Rodríguez. Se mantenían los cuatro defensores y los dos recuperadores. Mascherano por derecha, Cambiasa por el medio. Milito sacando la pelota para Juan Pablo Sorín. ¿Nosotros con Bolivia en el retorno en marzo? Sí, con Bolivia el 26 de marzo en La Paz. ¿Vos también estás difónico? No. La pelota va larga buscando la Figueroa. Yo no grité. Así está sacando la Rey. Vallenilla. Jiménez. Es cierto que te retan a vos. Mira. Va buscando la pelota. Arango no se la dieron. Prefiere con Jiménez. Morán. Ahí está atento Milito. Cambiazo. Mascherano. La salida de Argentina intenta hacer otra vez por el fondo con Gonzalo. Por momentos lo enhebra bien Venezuela en la mitad de la cancha. Ahora si tiene un solo delantero, son cosquillas para el fondo argentino. La pelota de Zanetti. ¿Quiénes son los suplentes argentinos, Miguel Ángel? 12 Franco, 22 Colochini, 13 Placente, 16 Lucho González, 20 Galetti, 15 D'Alessandro, 7 Saviola. ¿Quién quedó afuera? Y quedaron afuera Rodríguez, Maxi Rodríguez y Scaloni. La pelota de Milito. La salida con Mascherano. Casi del mismo puesto. Casi. Sí. Y me queda un sector para identificar con un animal en el equipo venezolano, esas figuras que utiliza el psicoanalista, es el de los delanteros, en este caso, y esta noche el del delantero. La figura es la pantera. Aguánteme que lo tocaron, pero sigue Delgado. La mete Delgado, atención, se viene Sorín. La va rechazando Vallenilla, y entonces. Apuntaba que es la pantera, aquellos que están siempre agazapados, siempre esperando el momento para atacar a la presa.
así se define, entre búhos. ¡Ay, Roberto, qué hiciste, Arango! ¡Se salva la Argentina! Se lo pierde la selección venezolana, lo tuvo Arango y el Pato salió confiado. ¡Saque de meta Argentina! Ah, bueno. Allí estuvieron los pavos reales junto a las panteras venezolanas. Un volante como Arango. Aprovechando esta salida, que parece fácil para Bondancieri, le gana el volante venezolano. ¿Por qué fue a buscarla con la cabeza? El toque por arriba. Estaba dentro del área. Pero lo que pasa es que se la había tocado con el pie Mascherano. Mascherano la había tirado para atrás, le cobraban falta. ¡Ambioso! Va para Sorín. Así la tiene Santiago. 1-0 la Argentina y se salvó. Viene Riquelme. Así la pelota para Sorín otra vez. Quiere Zanetti en la derecha. Atento Hernández. La buscará Figueroa. Arango. Hay infracción de Delgado. OCK, calidad médica solidaria. Nuevo energizante Bifortol. Sentite fuerte. Va sacando la pelota Vallenilla. La salida ahora corta de Venezuela con Jiménez. Otra vez Vallenilla. La pelota la quería Morán. La salida para la Argentina. Va a sacar Sorín. 16 y medio la quiere Figueroa. La devolución de Vallenilla. Arango otra vez. Lo marca de atrás Mascherano, de frente Riquelme. A infracción del 5 Argentina. Aliento para Mascherano. Javier, tranquilo, está bien, no pasó nada, vamos. A sacar esa pelota. El gol le simplificó las tareas al equipo argentino, pero hundió al partido. El partido no tiene emociones, el estadio lo sigue en silencio. Es parecido de cara es Rey Abreu. Bueno, es lógico que el estadio lo siga en silencio, no tiene corazón. Roja que la mete, Morán que quiere, Milito. Perdón, digo, la gente que está en el estadio lo sigue en silencio, ¿no? El estadio no tiene corazón, no vibra. Va sacando Vallenilla. Jiménez. La pelota la está buscando Morán. Vallenilla. Aquí Jiménez. Se desprende Arango. Prefiere con el hijo del técnico. Ahí está Páez. Aquí Vallenilla. Va para Morán. Bueno, al área parece que no va a dar, salvo el error argentino, ¿no? Es que Morán está solo de espaldas y tiene que descargar en los delanteros. Cuando pica se encuentra con cuatro defensores argentinos. Es pobre la tarea de Venezuela en ataque. Y la Argentina mantiene los cuatro del fondo y muy pegadito a Mascherano y a Cambiaso. Y divide el equipo en dos. Allá están picando Solari, Riquelme, Figueroa y Delgado. A buscarla Figueroa, la va sacando Rey. ¿Es doctor en qué el señor Páez? Vos sabés que su especialidad es traumatología y se recibió en el Hospital Fernández en el año 89. A buscando, ¿que estuvo viviendo por acá? Sí. Estuvo viviendo mientras que hizo justamente esta especialidad. Zanetti, Delgado, atención, se viene César Delgado, prefiere con Mascherano, la quiere Cambiaso. ¿El médico del Táchira no vino? No, no vino. No, no, debe estar cuidando consultorio. No, pero ya cortó, ya cortó. Aquí está, a esta hora dice. No, de hace tiempo. Zanetti, atención, Solari libre, viene Santiago, animate, viene el centro, Figueroa. ¡Ay, Dudamel! Otra vez. Sí. ¿Por qué no le pegó a Santiago? Otra vez buscándolo sobre la posición de Rey a Figueroa, porque él forzó el cabezazo de Rey. La pelota venía para él en el gol argentino, en el centro de Riquelme. Rey lo metió en contra. Aquí cabeció Figueroa. Va sacando la pelota Hernández, el lateral para Venezuela. El aliento del público argentino. Mientras tanto, Cambiaso. Así está Sorín. El público argentino grita, el que nos salta es un inglés. Sí. Las patadas que pegó Inglaterra hoy contra España. Hacía mucho tiempo que no veía un fútbol tan violento. Figueroa, Riquelme. Falta de Vera, dice el árbitro peruano. Tiro libre para la selección argentina que gana por 1-0 aquí por Fox. Hacia toda la Argentina estamos desde la cancha de River. Buscando la chance de la segunda oportunidad de gol. Acomodará Riquelme. Y van los que saben de arriba. Y algún rebotero también. Ahí Riquelme, que lo toca de atrás Rojas y lo hace perder el equilibrio. Le va a pegar Román. Ahora le está Solari. A Figueroa, Gonzalo Rodríguez, Sorín, Delgado, Cambiaso. Cambiaso es gran rebotero, ¿eh? Recuerdo la vieja época de Independiente, sobre todo. ¡Atención!
Así va Román con el centro. Gonzalo fue o Milito. Gonzalo. Saque de arca. Otra vez gana la Argentina, ¿eh? Aquí le pega a Riquelme tras el toque con Solari. Va el ex jugador de San Lorenzo a buscar arriba. Sorín Riquelme. Otra vez la Argentina. Cambiazo. Solari, cambiazo. Sorín. La pelota para Solari. Así la hizo bien con Pallenilla. Viene otro centro. Se lo van a hacer otra vez, ¿eh? Como sigan así, viene el segundo gol en contra, ¿eh? Aquí está Delgado con el centro. Pallenilla, la beca muerta. No puede Cambiazo Páez. Cambiazo, hace lo posible Venezuela para que hagamos el segundo. Solari con Vallenilla. Solari, lo está tomando Vallenilla. Aquí va Cambiazo, perdió con Jiménez. Páez que no, Solín tampoco. Otra vez la regaló Vallenilla. Se lo van a hacer otra vez, muchachos. Sáquenla, Rey. Nerviosismo en Venezuela. ¿Cuántos problemas para pasar la pelota tiene el equipo del norte de Sudamérica? Aquí está Zanetti. Se va acercando Delgado. ¿La va a rebotar o no? Va largo. Chichero. Tiro libre, dice el árbitro. ¿Cómo quedaron las posiciones? Vamos a darle a Argentina los 3 puntos por esta victoria parcial. Argentina 22, Brasil 20, Ecuador y Paraguay 16. Los 4 que van al Mundial. Uruguay ya se mezcla con 14. Chile y Venezuela 13, Perú y Bolivia 10. Faltan los resultados de Chile-Perú. Habrá salida para Venezuela. ¿Cómo están los resultados? Son partidos que tienen que aprovechar esta jornada. Chilenos y justamente venezolanos. A sacar la pelota, Dudamel. Está con 10 Venezuela en este momento porque está Páez afuera cambiándose los botines. Te digo, como juega Páez, estuviese con menos, ¿eh? La saca Dudamel. Le va devolviendo Solín. Así quería Vallenilla. Riquelme. Mascherano. La apertura para Solín. 1-0 gana la Argentina. Volvió sin la orden el jugador venezolano. Riquelme. Ahí le hicieron retroceder, ¿no? Sí, señor. Sigue Román. Sigue Riquelme. Vallenilla. Por el lado de Vallenilla, Niembro. Hay un pase libre total, ¿eh? Es que es un partido cómodo para el equipo argentino. No se esfuerza tanto. No vemos un ataque sostenido. Un equipo muy partido el argentino. El que defiende bien marcado y los 4 que atacan. Con eso alcanza para poner en aprietos al equipo venezolano atrás. 22-40, 1-0 Argentina, Mascherano. Ayudan las limitaciones venezolanas también. Aquí está Zanetti. Para Cambiazo. Buscando dónde está Román. Empieza por Mascherano. Es Mascherano muy atrás. Muy atrás con Cambiazo. También Milito, también Gonzalo Rodríguez. Le va sacando Milito. Hay offside de Figueroa, dice en línea. No son. Sí. Cuando juega la selección, jugamos todos. YPF, más que sponsor, hincha oficial de la selección. Digo, no son volantes que vayan a apretar cuando tiran la pelota. La tira Cambiazo, la tira Mascherano. Y que resuelvan los delanteros argentinos, o los que están arriba, Solari, Figueroa y Delgado. No son jugadores que aprieten para ir a buscar el rebote. Hay tiro libre de Venezuela, acomoda Rojas. Está por afuera Vallenilla, pero ya lo está mirando Solari. Le va a pegar Vera o Rey. Atención. Rojas frente al balón también. Ya se va Vera. A ver qué pasa con Venezuela. Fue Chichero al área. Uno de los más altos, supongo. Se va a adelantar Rojas, colocando el centro muy frontal. Viene Chichero. A que arca. ¿Te golpeaste? Nuevo Vallagel. Actúa rápidamente porque se absorbe 3 veces más que otros. Estamos en toda la Argentina. ¿Cómo no vamos a sentir el fútbol igual que vos? René Atone. El pelotazo de Abondancieri. Figueroa. Rey. Delgado. Aquí está Riquelme. Lo va esperando Sorín. A por afuera Solari como siempre. Riquelme. La infracción de Vera, tiro libre argentino. Zanetti está tan tentado de pedirla siempre y de venirse. Por ahora no lo vieron. Es lo que llevamos de este partido. Acomoda la pelota Riquelme. Ya lo tuvo Gonzalo Rodríguez de cabeza. Ya lo hizo Rey en contra.
Así que, ¿por qué no, no? Otra chance. Le va a pegar Román. Atención. Allí va Riquelme cerradito. ¡Oh! ¡El arquero Sorín! ¡Dudamel! ¡Dudamel mandando la pelota al córner, señores! Si no lo hacemos nosotros, chicos, se lo van a hacer, ¿eh? ¡Tiro de esquina para la Argentina! ¿Cuántos líos tiene Venezuela ante cada pegada de Riquelme? Como en este caso, otra vez, llegando la pelota, no alcanzando cambiazo. Dudamel por dos. En una dándosela a Sorín para que lo fusile. Y en otra sacándole al córner. Le va a pegar Solari. Atención, insisto, la Argentina cerca de otra. La mete Santiago. El rechazo de Rey. Viene por aquí Zanetti. Otra vez con Solari. La pelota le va quedando a Delgado. Así la mete Delgado, cerradita. Y está Figueroa. ¡Viene! ¡Dudamel! Se queda con la pelota Rafael Dudamel. Con Niembra. Cuántas limitaciones, cuánto nerviosismo en este equipo venezolano. Cuántas chances para el equipo argentino. Y Dudamel, que atrapa una pelota que no le puede dar bien Figueroa. Si le da, apenas, si apenas la rosa, es gol. A sacar Sichiro. Jonay. El pelotazo de Jonay Hernández. Gonzalo Rodríguez. La marca el quite de Morán. Pelota, por supuesto, pegó Gonzalo. Rojas. Arango. Páez. Arango. Allí le pegó Arango. Roberto se queda con el balón. ¿Quiénes son los suplentes venezolanos, Chelo? Angelucci, Héctor González, Bielma, André González, Cáceres, Torrealba y Urdaneta. Pelotazo largo para Figueroa, demasiado. Ahí está Sichiro. ¿Sichiro sigue jugando Nacional? Sí, señor. 1.94 el más alto. A sacando por aquí Hernández, Niembra. Leyendo hoy los diarios brasileños, la noticia es la siguiente. El Corinthians terminó de formar y de firmar un contrato con una empresa privada que se hizo cargo del fútbol del Corinthians. Van a poner $200,000 por mes para armar el equipo. Y van a poner $20 millones, que es lo que le ofrecieron a Mauricio Macri, para llevarse a Tevez ya. Lo quieren a Tevez ya en el Corinthians de Brasil. Y los primeros 20 millones que pone este grupo empresario, de un ucraniano, un brasileño y un ruso, es comprar a Carlos Tevez. La pelota de Sorín. Allí va cambiando. ¿Qué va a hacer Boca? ¿Sabe algo? No lo sé. Sí sé que el próximo viernes, en exclusiva, en la última palabra, en un mano a mano, lo voy a tener a Carlos Tevez en la última palabra. A Bocato Jiménez. Te la estás guardando para ahí. ¡Milito! ¡Va a Zenilla! Aquí Rey. Otra vez Copa Zenilla. Va recibiendo Arango. La semana próxima la Copa Nissan Sudamericana. Sí, señor. Boca Internacional Bolívar Liga Deportiva. Ahí está. Ustedes pueden, ¿no? Sí. Por supuesto, nos lleva, vamos. Sí, sí. Es en Boca el primer partido. A sacando la pelota Román. Aquí viene Riquelme con Zanetti. Atención. Zanetti, la apertura para Delgado. Cierra Sichiro. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección argentina. Qué manera de complicarse a Messi a veces, desaprovechando esa pelota cuando la Argentina es dominador absoluto del partido. ¿Para qué regalarlo al fin? La falta en defensa, dice el árbitro peruano Hidalgo, de Jonay Hernández. Y libre para la Argentina, que gana por 1-0. Y es la puntera de las eliminatorias. A sacando Gonzalito Rodríguez para Milito. Saliendo Milito con Sarín. A por afuera Solari, ya le estaba agarrando más Zenilla. Riquelme, cambiazo. Milito. A para Riquelme. Sigue Riquelme. Cambiazo. La pelota para Riquelme. Aquí viene Zanetti, la busca otra vez Zanetti y Sichiro. Estaba Delgado solo. Vete gente argentina del área, ¿eh? Recién eran cinco ya. Mascherano. El choque entre Hernández y Sichiro. Se lo van a hacer, muchachos, el segundo. Delgado, desvío, la pelota pega el Sichiro. Delgado, desvío, ahí está, viene. Santiago que no, Santiago que no. Ay, pero el segundo no entra, los miembros saque de meta y estamos cerca. Y siguen mirando los venezolanos. La Argentina cuando se decide, quiebra. Mete pavora, miedo en ese fondo de Venezuela. Y observen cómo miren los venezolanos. Viene el centro, la pelota rebota, pegan Sichiro. Miran, vuelve, le pega Delgado. Siguen mirando, Solari.
espectadores. El único que intenta es Rey, y Solari la levanta, con Vallenilla y Jiménez también siendo privilegiados en esa jugada. Llegaba Sorín para reventar el arco, creo, a ver si Solari no la agarra. Hay tiro libre para la Argentina. 1-0 está ganando y ya la tiene Román. La pelota para Gonzalo. Está con manga larga los jugadores argentinos, ¿no? Algunos sí, otros no. ¿Qué pasa? Mascherano está con manga corta. Sí, Mascherano también. Cambiazo, Mascherano. Milito. La pelota para Sorín. Ahí está metiendo Juan Pablo para Figueroa. Lo atora Rey. La salida para Arango. El único que nos puede preocupar, creo, es este muchacho, ¿eh? Arango. Pasó Hernández. Pelota para Rojas. Aquí viene Hernández. La domina Jonay contra Zanetti. Rojas. Jiménez. Empezó a picar Vallenilla. Páez. Muy bien, Rodríguez. Mandaban los dos laterales, ¿eh? Estaba Hernández pasado y por el otro lado iba Vallenilla. Delgado, Zanetti. Cerrando Sichera. Digo por el riesgo que significa eso para Venezuela en un contraataque. Ahí viene Morán, atención, Milito, no lo toque, viene Morán. ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! ¿Y qué me contás? Estamos para el segundo y empata Venezuela. Lo hizo Morán, 1-1 el partido. Un equipo que se preocupó mucho por defender el argentino, que ya había cometido un error con Mascherano anterior en aquella jugada, y que aquí lo ve a Milito, usted mirándole el número, al único delantero que tiene el equipo venezolano, que empata el partido con Caño incluido a Bondancieri. 1-1, sorpresa en el Monumental, la Argentina era más que Venezuela, pero empataron los de Richard Páez. Estaban los papeles, Miguel Ángel, y no, en el banco de José. Ah, por la cara que tiene, no estaban los papeles, no sabés cómo cayó este gol. ¿Vos lo tenías en los papeles, miembro? No, de ninguna manera, por el desarrollo del partido, no. Quizá por los antecedentes, uno decía, iba a ser más complicado para la Argentina. Equipo en formación, los venezolanos creciendo. Pero como se dio el desarrollo del partido hasta aquí, en más de 30, no, de ninguna manera. La perdió Mascherano, recuperando Rojas. Ahí está Rojas, la falta de Solari adrede. Tiro libre. Estamos en toda la Argentina. ¿Cómo no vamos a sentir el fútbol igual que vos? Red Megatron. Tractores Massa y Ferguson. La fuerza de un líder. A sacar la pelota Dudamel, que hasta ahora era la figura de la noche. Aquí está el gol, otra vez. Sale a Bondancieri, achicando. Lo agarró adelantado la selección argentina, ¿no? Este gol. Sí. Lo persigue a... al delantero venezolano Milito y no lo puede ganar. Y eso que la Argentina toma precauciones, tiene el equipo partido. A veces va Sorín, a veces va Zanetti, pero lo tiene bien definido. Recuperan Cambiasso y Mascherano. Mirá, y Cambiasso le hizo el gesto. Salgamos, salgamos. Y los defensores se quedan. Tal vez así que Sorín, como nunca es lateral, si Arango se tira por aquel lado. Empiezan a no gustarle a Pekerman los pelotazos largos de Gaby Milito. ¿Dónde juega Morán? Morán juega en el Bucaramanga de Colombia. Y además un dato. 5 goles, es el goleador del equipo, los hizo los últimos 3 partidos, 2 con Brasil, 2 con Ecuador y ahora contra Argentina. Había que preocuparse por Arango. Ahora, qué promedio el de Morán, 5 goles en 3 partidos. ¿Qué gol nos hizo este muchacho? Rojas que viene, Páez, Rojas, insiste Venezuela, pega en Riquelme, Jiménez, 1-1 el partido, Morán. Ahora, como fuimos comentando, es cierto que la Argentina cuando toca es superior, pero también muchas de las situaciones, Mariano, vos decías, se lo van a hacer, ¿eh? Eran parte de... ¡Arango! ¡Saque de arco! Nuevo energizante Bifortol. Sentite fuerte. Decíamos, Mariano, que muchas de las situaciones creadas de la Argentina tenían que ver con el temor de los propios venezolanos, ¿no? Un equipo argentino que tiene muchas preocupaciones por el aspecto defensivo, como pocas veces. Ahí va cerrándose Rojas otra vez, permanentemente el zurda. Ahora, igual hubo un error grosero, un par de errores groseros, uno termina en el gol venezolano. Va buscando la pelota Jiménez, está 1-1 el encuentro aquí en River. Páez, va para Arango. La pelota la quiere con Solari, Sorín, metía con todo, abajo Vallenilla. Estamos en toda la Argentina.
bajando la pelota Sichero, la va cubriendo por allí para que la tenga Dudamel. Qué increíble que haya perdido la titularidad D'Alessandro, ¿no? Porque se la había ganado con Bielsa, por lo menos. A saliendo va Zenilla. Ahí está sacando la pelota con Jiménez. Ah, no entiendo por qué no convocaron a Tevez, ¿eh? No lo entiendo. Jiménez. Porque no viene jugando bien, debe ser. Bueno, pero de estos muchachos argentinos, hay varios que no vienen jugando bien. Igual, ¿eh? El mismo Tevez reconoce que no está jugando bien. Ahora, no veo que a Beckham, a Raúl o a Zidane, cuando juega en Francia, por dos partidos que juegue mal, lo saquen del seleccionado. La verdad que no lo vi nunca eso. Pero es el mismo paralelo lo que está totalmente tratando. Totalmente. Estamos hablando del goleador de los Juegos Olímpicos. Ajá. Y goleador de Boca y ganador de Copas Libertadores e Intercontinentales. Nada más y nada menos. La pelota será de la Argentina, que empata 1-1. Y D'Alessandro y Tevez, ¿te acordás que perdieron, tuvieron que pagar una fecha de suspensión y perdieron allí la titularidad? Porque en el segundo partido con Chile. Sí, pero vos sabés que D'Alessandro está acá y Tevez está. Claro, claro, D'Alessandro sí. Está. Por ejemplo, está. Colocini, que jugó un solo partido en el Milan, está. Tevez, que es goleador de Boca y jugó mucho más, no está. Acabo de pescar ya, mira vos. Acá hay un señor con handy vestido de Argentina, ¿eh? Es como en la vieja época, frente al Banco de Argentina de este lado. Sí, 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 sí. Mirá vos, yo pensé que lo del Candy por lo de desparramar de hombres. No. ¿Y quién, sé. ¿Y quién es este ayudante que tiene de este lado, Beckerman? Salvo que sea un señor de seguridad, pero está vestido como se le dice. Ya te lo confío. Como de Argentina, ¿eh? Mira, va sacando la pelota para Rey. El cambio lo regaló, le va a quedar a Delgado. Atención, se viene Delgado. Muchos errores de Venezuela en el fondo. Insiste Delgado. La marca de Rey. ¿Ves? Mira, quedaron Sorín, Cambiazo, Mascherano, Gonzalo Rodríguez y Milito. Todos defendiendo en la Argentina. Aquí Mascherano con Cambiazo. Recién ahora se adelanta Cambiazo, lo tira Mascherano al lado. Mascherano. Por afuera está Zanetti. Ya lo viene a cerrar Hernández. Aquí está Zanetti, por afuera y por adentro quiere Cambiazo. Por afuera la quería Delgado. Mascherano, Cambiazo. Se cerró todo Venezuela. Milito. Aquí está Gonzalo Rodríguez. La pelota adentro buscando a Santiago. Solari. Zanetti. Ahí va Zanetti. Santiago otra vez. Vino para Delgado. Así está Delgado. A ver si reeditan lo de central, muchacha. Delgado y Figueroa. Le va rechazando Hernández. Lo fueron apretando a Delgado, que como virtud tiene el espacio y la velocidad. Y lo fueron apretando los defensores argentinos y los volantes argentinos. Este es el auxiliar. ¿Quién es este señor que está con Handy? Vos sabés que yo estoy viendo, Salorio tiene un handy, pero estamos mirando y no lo reconocemos como integrante del cuerpo técnico de Argentina. Ahora cuando termine el primer tiempo vamos a averiguar, obviamente. Y preguntémosle al señor, ¿qué hace? Por supuesto. Sorín, Riquelme, Cambiazo, Riquelme, Rey Roca. Tendría que abrir un poco el equipo argentino. Solari se muestra por izquierda y Delgado por derecha. Rojas, la perdió limpito con Mascherano. Sorín, se viene Argentina, a ver, vamos, apuren. Sorín, Zanetti. 1-1 está el partido. La pelota para Riquelme. A picando Zanetti, va para él. Zanetti que llega, Rey que cruza. ¿La tocó el argentino? No. La tocó el venezolano. Lateral para la Argentina. A buscar con más ritmo. Empatando 1-1, 38 y medio. Venezuela empató cuando no parecía eso. Zanetti. Delgado. Zanetti. Ahí está nomás. Va Figueroa, va Santiago Solari. El centro que vino. El rechazo de Rey. Cambiazo. Eso es lo que hay que hacer, lo que hizo Zanetti recién, ¿eh? Delgado, Riquelme. Riquelme, Solari. Corner de Sichero. Tiro de esquina para la Argentina. Hay que limpiar por el costado y tirarla adentro. Hay que abrir la cancha, hay que jugar con los extremos. Si Delgado se mete adentro hay que tirarse a Zanetti. Acá hay que se tira a Solari, ¿eh? Le va a pegar Solari. En este estuvo muy inseguro Venezuela. En la pelota detenida y de los costados. Se va a adelantar Santiago. Atención. El córner de Solari. Rafael. Rafael Dudamel. Arango. Aquí va saliendo. Buen tranco tiene Arango. Que lo tiene Arango. Vallenilla. 24. Lo perdieron a Jiménez solo acá a la izquierda. Ojo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que lo perdieron a Jiménez solo acá a la izquierda. Bueno, muy lento los venezolanos para salir. Va sacando Vera. ¿Es lo mismo Hernández? Sí, no, pero Jiménez estaba solo, no lo vieron. Es lo único que te puedo ofrecer. ¡Vera! Baratito, lo que me ofrece es baratito. ¡Hernández! ¿Y Ricardo Páez? Ahí viene contra Mascherano. Es que miramos mucho el número de la camiseta venezolana, ¿eh? Mascherano. La pelota será para la Argentina del fondo.
tarjeta oficial de la selección argentina. Necesitas ahorrar, ahorra en tu seguro. Llama al 0810-2222-444. Provincia Seguros, 0810-2222-444. Teniendo en cuenta que papá Páez es traumatólogo, ¿me dijiste? Sí, señor. ¿El nene tiene un estudio terciario? No. Solari, cambiazo. Me dijiste muy rápido y muy seguro, no te creo. Milito. No, créeme porque lo estuve preguntando en el vestuario, ¿eh? Así está Gaby, Milito contra Arango. Solari. A ver, Argentina, vamos. Riquelme. Sigue Román. Sigue Riquelme. Falta de Vera. Ley de ventaja. Delgado. Aquí está Zanetti. Figueroa que se la pellizca. Zanetti. Sigue Zanetti. Va para Santiago. Solari. Qué bien la hizo. Después lo tocaron, dice el pito. Señores, tiro libre para la Argentina. ¿Y por qué no me va a gustar esta miembro? Sí, porque se le da a Riquelme otra chance, otro tiro libre. Este más ceñido sobre el fondo de la cancha. Le pega el arco, Román. Aquí vemos la infracción de Valdenilla contra Solari. Ahí va el jugador que actúa en la Argentina. Y cae el jugador argentino que actúa en España. Si es un poquito egoísta, le tenés que pegar al arco, ¿o no? Atención, Riquelme. Se va a adelantar. Gallardo ahí no te la da. Es un arco. No es barrera, están abiertos, ¿eh? A ver, Román, Riquelme al arco. ¡Oh! ¡Salva Dudamel! Bien, Román, muy bien, Román. Cuánta ingenuidad los venezolanos con él armaron barrera. Pusieron dos jugadores muy abiertos frente a Riquelme. Lateral que tiene que hacer Sorín. Que no termina el primer tiempo, 42. 1-1 el partido. Zanetti. Así está contra la marca de Arango. La pelota le va a quedar a Gonzalo Rodríguez. 1-1 el partido. En el segundo lo tuvimos, ¿eh? Riquelme. Y ellos se esforzaron, ¿eh? Para que la Argentina hiciera el segundo. Hicieron mucho mérito, ¿eh? Hicieron mucho mérito. Mascherano. Sí. Milito. Mucha paura, mucho temblor. Muchas vacilaciones en ese fondo venezolano. Sorín Solari. Solari, Sorín. La pelota pegó en Arango. Lateral para la Argentina. Se va a adelantar Juan Pablo Sorín. El balón para Santiago otra vez. Va contra Vallenilla. Bueno, lo estaba agarrando del hombro. Como ya le cobras un ratito la anterior, dice, no, otra no te puedo dar. Gonzalo Rodríguez. Te completo. Usted sabe que esto es así, ¿no? Sí. A mí viendo. Seguro. El pelotazo adentro para Santiago. Se deja caer. Ahí está Figueroa. Venga, nene, venga, nene. ¡Tapó Dudamel! Es la figura de la eliminatoria, ya te digo, a esta altura. ¡Se salva otra vez Venezuela! ¿O no? Sí, 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 sí. No, no quería interrumpir la bomba de esto. Sí, Benedetto, perdón. Se ve que es muy importante lo que viene ahora. No, quería decir... Sí, no, cuénteme, cuénteme. Lo dije en el arranque de la jugada, justamente. Sí. Que no solamente, justamente, el hijo... Medio largo, ¿no?, el tema. No, no. Ahí está el remate de Riquelme, Dudamel, que saca con los puños. Le digo porque se viene a decir... ¡Ahí viene Riquelme! ¿Te crees que me lo voy a decir hoy, no? ¡Mascherano! Déjalo para el segundo tiempo, pibe. ¡Sorín! Ahí está Juan Pablo. Vallenilla hace que toda Argentina pase por su lado y con Jiménez también. Tartamudea ese fondo, ¿eh? Sí. Solari. Sorín. Vallenilla. Ahí se mostró firme, sí. Está buscando la pelota Arango. Por ahí lo Ilvana, ¿no? Ahora Venezuela, por ahí lo Ilvana. A ver. Va el pelotazo buscando a Morán. Ahí divide con Rodríguez y esto no me gusta. Viene Páez. Páez. Páez, Páez. Ay, no me gustaba, Niembro, ¿qué te dije? ¡Saque de meta! Tanto como tu pasión, autoservicio mayorista Diar con las mejores ofertas, la mejor elección. Cuando juega la selección, jugamos todos. YPF, más que sponsor, hincha oficial de la selección. ¡Qué regalo! ¡Arango viene! ¡Cambiazo! No, no falta. Pues falta, Mascherano. Pero una grosería del árbitro, fue falta. Nos atacaron dos veces, casi un gol y medio, Sí, nos complican mucho por la zona de Arango. Ha buscado la pelota con Ay Hernández, el de los buenos Arango. Le venimos diciendo con Nimbro. Así está Sichero. La podía Figueroa. ¿Dónde está el público de Venezuela que recibe? Ahí está, mirá con dos. No, no asomaste, Nimbro con la cabeza, Epa. La pelota la está buscando más en ella. Rey que la tiene. La pelota la quiere Vera. Vinieron 400 venezolanos, Hay un grupo importante también en la San Martín Media. El hambre partidos. El envío largo de Rey.
Ahí estará Roberto Bondancieri cuando el encuentro se va a terminar en su primer tiempo. Un partido desparejo de la Argentina. Por momentos, dando la sensación que llegaba el tercero antes que el segundo, por méritos de Riquelme, de Solari, de la búsqueda de Figueroa, y también por las dudas, por las vacilaciones de Venezuela. Y después muchos desequilibrios defensivos, a pesar de defender con mucha gente argentina. Riquelme con Zanetti, quiere Figueroa, vino para Delgado y está Santiago. No pudo girar para su zurda. Solari, Riquelme. Falta. Tiro libre con Argentina. Bien, Román. Bien, muchachos. Bien, Santiago. Tiro libre para la Argentina. Merecemos irnos 2-1 arriba, bien. Aquí está el toque de Solari, cuando Riquelme recibe, le tiran el cuerpo encima y le cometen falta a el volante de Villarreal. Es Jiménez el que le convierte la falta. ¡Atención! Comete la falta. Se viene la Argentina, si hay distancia, esto debe terminar adentro. Le va a pegar Román. Atención. La barrera. Si guarda distancia. Dudamel sacó todo, hermano. Espero que esta no. Hoy Brasil tuvo dos chances. Dos tiros libres parecidos. Y las barreras no respetaron la distancia. Riquelme con Santiago. Argentina está 1-1. 46 y medio. En lo último del primer tiempo. Atención. Le va a pegar Riquelme. Está Santiago Solari también. Dio la orden Hidalgo. Cuando quiera, ¿eh? Vamos. Está tapado Dudamel. Riquelme. ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo Riquelme a los 46 y moneda, señores. Lo merecía largamente la Argentina. Te lo mereces, Román. Bienvenido una vez más a la selección argentina. Argentina 2, Venezuela 1. Riquelme lo hizo. Una barrera que se adelanta con Rey y un remate de Riquelme. Muy efectivo. Al costado. De un arquero que no ve. Tapado. Que se arroja sobre ese costado donde va la pelota, pero intentando neutralizar una pelota que estaba muy bien dirigida por el exjugador de Boca. Era un penal con barrera y Riquelme lo concretó. No nos equivocamos, señores. Aún en el 1-1, Argentina merecía el segundo. Aún en el 1-0, por supuesto, también. Ha terminado el primer tiempo. El partido con goles de Rey en contra y Riquelme de tiro libre. En lo último que quedaba de esta primera mitad, le está ganando a Venezuela 2-1. A la pausa por Fox. Ya regresamos a la Argentina victoriosa. No, vamos muy bien. Una linda noche tenemos, miembro. Argentina 2-1. El segundo tiempo en marcha. Ya la va sacando Vera. La pelota para Jonay Hernández. La marca de Delgado. Sichero. Riquelme presionando. Ahí va Román. Argentina 2-1, con su segundo gol maravilloso de tiro libre. Cambiazo, ahí está Delgado, porque cuánto tiro libre de la media luna hay, y por no haber una buena distancia, un recorrido se desperdicia, ¿no? Ahora, se respetó la distancia, ¿eh? La barrera sí. Respetó la distancia. Y Dudamel se quedó muy tapado, ¿no? Muy en el medio arrancó. La pelota la está buscando Sichiro. Allí va saliendo Venezuela. Rey que domina, Vallenilla. Suplentes argentino, Miguelito. Franco Colocini, Placente, Lucho González, Galetti, D'Alessandro Saviola. Me parece que... ¿Qué te pasa? No, que Riquelme se tomaba el tobillo, que se había lesionado ante el toque del hijo del técnico. ¿La muchachada se viaja a los que están en Europa, por supuesto, allí? Sí, la mayoría. El viernes únicamente se van a ir Cambiaso y Zanetti, el resto mañana... Salvo Maxi Rodríguez, como está suspendido, tiene permiso del español para quedarse hasta el domingo. A sacando la pelota, Sorín. Les conté que Carlos Tevez, en exclusiva, en la última palabra, el próximo viernes. Hay tiro libre, falta, sí, señor, me contaste. Tiro libre por la infracción contra Solari. Después Riquelme me gustó a Solari, ¿eh? Lo anoto en mi agendita. Hay tiro libre para la Argentina. Está ganando 2-1. Va Gonzalo Rodríguez a buscar el cabezazo.
desde este lugar. Bueno, todo pasó por acá, por el lado de Vallenilla y Jiménez, porque todos los tiros libres fueron de izquierda a derecha, de izquierda al medio. Le va a pegar Riquelme, allí va Román, está habilitado ese, el centro que vino. Mirá cuando levantó la bandera este muchacho, cuando estaba al lado de Dudamel. Pero no picó de atrás, para mí rompiendo Gonzalo. A ver. Sí, final del medio de punto penal, sí. Gonzalo no estaba habilitado. Claro, lo que se lleva como impresión el juez de línea es la salida en tropel de todos los jugadores venezolanos. Pero sí, llegaba justo el jugador argentino. ¿Quién es? ¿Cómo es el nombre del señor peruano en línea? El señor peruano en línea se llama Alfonso Orlandini. Está sacando la pelota, mira, un 2-1 está el partido, señores. La va tomando Vallenilla con Vira, la regaló. Le va quedando Solari, cambiazo, Riquelme. Cuidado atrás, le dijeron a Román, lo perseguía Páez. Mascherano Rodríguez, entregó mal, corta roja, Mascherano. Entre la mano y la pierna. Fue mano y es tiro libre argentino. Chelo, esa anécdota del primer tiempo que no querías contar, ¿de qué se trataba? Que fue el primer gol de la historia en enfrentamientos contra Argentina de Venezuela, aquel que convirtió en el primer tiempo Morán. Aquí en la Argentina. Sí, señor, en la Argentina. El último gol que había hecho Venezuela jugando contra Argentina fue en el 96, el gol de Dudamel cuando Venezuela perdió por 5-2. Y eso era. Una anécdota importante porque en 14 partidos, bueno, 13 y un rato, la Argentina le ha hecho 59 goles a Venezuela y Venezuela solo 7 a la Argentina. Ah, ya que es válido lo de Benedetto. Sirve como dato estadístico. A los que le interesan las estadísticas le sirven. Ahí se viene con la pelota Sarri colocando el centro, la busca Delgado. Bueno, hay muchos que le viven de estadísticas. Eso es cierto. La saca Dudamel. Del partido no te dice, pero que la estadística está hablando él. ¡Ahí está Arango! Aquí viene Rojas. Este es Vera. Aquí Jiménez. La pelota la está buscando Vallenilla. Jiménez. Así está con el balón. El hijo del técnico. Arango. La mete mal. Milito. Cambiazo. Cambiazo. Está buscando Figueroa. Delgado. Zanetti. Se desmarca Riquelme. Ahora Riquelme, como dijiste en el primer tiempo, lo dejan hacer lo que quieren, ¿no? Cambiazo. Riquelme se mueve, gana espaldas, toca y el equipo argentino circula. Saurini Vallenilla, no pasó nada, perfecto el árbitro, perfecto también lateral, sí señor. Ahora se cierran mucho Delgado y Solari para que pasen a veces Sorín y a veces Zanetti. Me parece que es mucho más efectivo Delgado siendo extremo por la Argentina, es mucho más efectivo que Zanetti. Ha sacado la pelota Arango, aquí la tiene Vera otra vez. Qué mal pasa la pelota a Venezuela, ¿eh? Qué mal pasa la pelota. Los suplentes de la vino tinto, Chelo. Angelucci, Héctor González, Bielma, André González, Cáceres, Torrealba y Urdaneta, que se viene en cualquier momento. Mis respetos a Angelucci, supongo que miembro también. Mandó saludos para todos ustedes. Por supuesto, toda la gente en Venezuela. Vamos a estar en Caracas próximamente, en la Universidad de Caracas, dando una charla, ¿eh? Va buscando la pelota, Mascherano. Dividía por así con Páez. Tiro libre argentino. Cuando sí vamos, ¿es el grupo entero o te vas solo? No. Me invitó la Universidad de Caracas a dar una charla ya el 10 de diciembre. Muy bien. No conseguiste nada para nosotros. ¡Ay, sacando Milito! Gonzalo Rodríguez. Riquelme. Por eso yo siempre insisto que ya llegué. Está libre Sorín. Aquí viene Juan Pablo. Solari quiere. Santiago. Falta. No, tiró primero, dijo el pito. Arango. Cuando sean grandes los van a invitar a ustedes. La regaló Jiménez, Riquelme, Solari. Comba. No, está dentro. Delgado. La pelota será de Dudamel. Que se entienda bien, estoy hablando de la edad, ¿eh? Sí. Cuando sean grandes y cuando sean mayorcitos. Yo soy grande. El gordo dirá que tiene lo suyo, ¿no? Ah, pero es un pibe. Cote de 33. Bien malo. La pelota la está buscando Jonay. No, depresión, decía. Mascherano, el trajecito lo colgaste, Miguel. El trajecito, el elegante del otro día, sí. El de Superman. Viene por así Solari. Se le imagina la gente a Miguel, ¿no? Delgado con la pelota, la marca Sichero. Allí está con el balón Delgado. Yo lo que no me imagino es la zunga. Es lo que le dije. Yo tampoco. A sacando ese balón Rojas.
No podía Gonzalo Rodríguez. Sorín. Mastercard, tarjeta oficial de la selección argentina. ¿Quién no son tan amables de darnos los cambios o el cambio de Venezuela? A la cancha, el primer cambio en Venezuela, Urdaneta, camiseta número 10, se retiró el 27, Hernández. ¿Hernández se fue? Sí, señor. ¿Lo bajan a Rojas, miembro? ¿Por ahí? Puede ser. Rojas jugó de lateral contra Ecuador. Está buscando la pelota, Páez. La quiere Jiménez por adentro con Arango. Se viene Rojas por la izquierda. No lo vio Páez. Vallenilla. Aquí está Páez. Vallenilla. Vallenilla sigue siendo hombre de Olimpo. Correcto. ¿Y es titular? Sí, en el último partido sí. Vallenilla. La pelota la va buscando Morán. Lo desacomodó Sorín, que ya en una jugada en ataque está mal de la pierna, ¿eh? En la que perdió hace un rato, en el ataque estaba mal, le voy diciendo. ¡Urdaneta! La pelota la busca Arango, Milito. No defiende bien la Argentina por momentos, miembro, ¿no? ¡Zanetti! Hay inconvenientes para controlar la pelota en la zona media, donde están muy cerrados Mascherano y Cambiaso, y muy pegaditos a los hombres del fondo. Tarrenco Sorín, Miguel, decile a José. Están preocupados, vos sé que el Chino Fernández y el doctor están observando. Parece que no puede más, ¿eh? Sí. ¿Quiénes están afuera de Argentina? Y está Placente, que puede jugar en esa posición. Sí. El viejo Placente. Exacto. Está buscando la pelota Rojas. Atención a la carga Venezuela, 2-1 arriba está la Argentina. Va a llegar por ese balón Arango, pica Morán. Fuerte pase para Rojas. Era saque de arco. La hizo rebotar Gonzalo Rodríguez. De la selección argentina. ¿Necesitas ahorrar? Ahorra en tu seguro. Llama al 0810-2222-444. Provincia Seguros, 0810-2222-444. OCK, calidad médica solidaria. 9 minutos de este segundo tiempo. Aquí llega la cabina nuestro amigo Ramiro Nieto, ¿eh? La gente de Newell's Old Boys lo aprecia, lo ama, lo adora. Milito. Está buscando la pelota Gonzalo Rodríguez. Mascherano. Así el envío largo para Delgado. Lo chocaron lícitamente. Pero, Chichero, ¿qué te pasa, Niebla? No, digo, no era que saque de meta. ¿No era que se enojaban por los pelotazos de Milito? Sí, se siguen enojando. Le dijeron algo a Mascherano ahora, ¿no? Y claro, si no quiere más pelotazos. Me parece que hay cambios, ¿eh? Me parece que mandó a buscar a alguien, sí. Pekerman, ¿eh? Salorio pega el grito. A ver quién sale de la lista. O de la fila. A sacar la pelota Dudamel. El pelotazo largo para Morán, que no puede peinar casi ya. Nunca la devuelve Milito. Aquí está Vallenilla. La va sacando para Páez. Epa. Vallenilla. Milito con Morán. Cambiazo. Riquelme. Ahí está sacando la Román. Zanetti. Saviola. Participaron poco los delanteros argentinos, ¿eh? Cambiazo. Milito. Rodríguez. Otro pelotazo más, ¿no? Figueroa. Cambiazo. Zanetti. A ver qué pasa con Delgado. Lo persigue Sichero. No, pero le juega permanentemente mal la pelota Zanetti a Delgado. Lo habilita cuando está marcado. Riquelme. Riquelme. Vera con falta. Son tan generosos los venezolanos que hacen fules siempre alrededor del área. Tiro libre argentino. Como dato, con Hidalgo nunca perdió la Argentina, el árbitro peruano, ¿eh? Le preguntaron a Figueroa cómo estaba, ¿quién? ¿Él u otro? Sí, pero además hablaron de una jugada que supuestamente tiene preparada. Sí, este no es un buen momento para la Argentina, ¿no? Porque ya está, no quiero... El 2-1... Fue maravillosa, pero este es un lindo tiro libre, ¿eh? Figueroa levantó los dos pulgares diciendo que él está bien, Mariano. 11 minutos del segundo tiempo, Román y Solari. ¡Atención! 2-1 arriba. Allí va Santiago. ¡Oh! Lindo y fuerte tiro libre, saque de arco. Nuevo energizante Bifortol. Sentite fuerte. Cuando juega la selección, jugamos todos. YPF, más que sponsor, hincha oficial de la selección.
¿Está conforme Pekerman con el rendimiento del equipo? Más o menos, Fernando. Por la cara más o menos. Bueno, va a entrar Saviola, se va a ir el Chelito Delgado en la Argentina. Con 2-9 jugamos. Ahora, vamos a jugar con 2-9. Va sacando la pelota Mascherano. Gonzalo Rodríguez. Milita, el próximo partido de la Argentina, ¿cuándo es? Es el 26 de marzo con Bolivia en La Paz. Va sacando esa pelota, Cambiaso, Pique, mira. Hoy perdió Bolivia, le ganó Colombia 1-0. Así como también perdió Brasil, ganó Ecuador. Y perdió Paraguay, ganó Uruguay. Esta, 1-0. Ahora cuando entre Saviola, es la fórmula de los dos primeros partidos de Pekerman. Contra Uruguay y también contra Chile, arrancaron jugando Saviola y Figueroa. Arango, allí tocando y combinando con Rojas. Lo van a prestar a Vera. ¡Ay, Vera! Y ahora, Dudamel. A sacar la pelota, Dudamel. ¿En dónde ataca Dudamel? Está atajando en el Tuluá de Colombia. ¿Lo limpiaron o se fue el de...? ¿Se acuerda que tuvo un escándalo, una copa? Porque pateó un penal o no dejó patear o a él. ¿Cómo fue la mano? ¿Se acuerda? Pelota para Figueroa. ¿No se acuerda? ¿No ven Fox, muchachos? Sí, yo me acuerdo. Y creo que terminó pateando él. Se peleó con un argentino. Martínez, creo que se llama, el argentino. Sí, terminó pateando él. Pero el técnico quería que lo pateara el jugador argentino. Ahí va el cambio, ¿eh? Se fue Delgado. Y está Saviola con el 7 en la cancha. Pero no fracasó Delgado, ¿eh? Se lo cambia, se lo reemplaza. El equipo no jugó por los costados. Y además cada vez que le pasó la pelota a Zanetti se la pasó mal. Lo apretó, no le dio margen para su velocidad, para su desborde. Y Delgado da la sensación que es el primero que paga los platos rotos porque el ataque argentino casi no tocó la pelota. ¿Vos sabés, Fernando? Pero no creo que haya fracasado Delgado, sí. Porque fue muy bien recibido. Os quiero contar algo. Cuando estaban dando la alineación por los altoparlantes antes de empezar el partido, el más aplaudido fue Riquelme. Y el segundo fue Saviola, aunque estaba entre los suplentes. Hay mucha gente de River acá, ¿no? Sí, sí, sí. También fue muy aplaudido el Pato Abbondanzieri, que es de Boca, ¿no? Retiene la pelota Mascherano. Tiro libre que se hizo. Arango. Allí viene con el balón Rojas. Y Boca y River tienen muchos hinchas, ¿no? Pelota para Urdaneta. ¡Urdaneta! Pegó en cambiazo córner. Tiro de esquina de Venezuela. ...14 de la segunda mitad... ...le va a pegar Ricardo Páez... ...2-1 está ganando la Argentina, el líder... ...y se termina por este año la eliminatoria... ...Sichero fue al área, el centro es corto... ...ahí están buscando con Roja... ...se durmieron, ¿eh? Se durmieron los argentinos... Pinturerías Color Show, el equipo que juega para vos. Bueno, y entonces, Miguel Ángel... Y entonces te cuento la actividad del año que viene, porque en el banco está todo muy tranquilo. Mira, en marzo con Bolivia y con Colombia. Después en junio, 5 y 8, Ecuador y Brasil. Brasil viene aquí a la cancha de River. Exactamente, pero inmediatamente Argentina... De marzo a junio, ¿no vamos? De marzo a junio, pero en junio hay gran actividad, Mariano, porque entre el 15 y el 29 se juega la Copa de las Confederaciones en Alemania. Aquí está Jiménez, va buscando Morán, lo persigue Milito, córner, tiro de esquina de Venezuela. Y con poquito Venezuela equilibra el partido, le está faltando consistencia a la mitad de la cancha... de Pekerman para recuperar la pelota. Se van hasta el fondo los jugadores venezolanos que apenas pueden coordinar ciertos movimientos, que se han equivocado mucho con la pelota, pero que igual hacen un partido equilibrado en el segundo tiempo. Hablan mucho Tocali y Pekerman. Me parece que se viene Lucho en cualquier momento, ¿eh? Hay tiro de esquina, señores, de Venezuela. En el córner, 2-1 Argentina, el centro de Paez, Abbondanzieri, Riquelme. Ahora. Allí Urdaneta, pegó en Riquelme, mira. Digo ahora porque era una buena oportunidad para el contraataque argentino con la velocidad de Saviola, ¿no? Les recuerdo que la semana que viene estamos en la Copa Sudamericana, otra vez por Fox. Con Boca Internacional y con la Liga Deportiva enfrentando al Bolívar. Y en el verano hay trabajo, ¿eh? Sí, por supuesto. Todo el torneo de verano por Fox Sport, con los dos grandes clásicos de River y Boca y todos los grandes del fútbol argentino. Y ustedes se toman vacaciones, también hagan lo que quieran ahí abajo. Se viene Lucho González. Sí, Rojas. Vos, Zorrito, te quedas silencio, ¿no? Benedetta. ¿A mí me hablas? ¡Ah, Chirano! Así está buscando la pelota Riquelme. Casi 30.000 personas pagaron entradas. 29.500. Solari. Viene Santiago. ¿Y Opsai? Sí.
Por lo menos de acá parecía que sí. Al no estar Delgado, ahora el extremo es Zanetti. Estamos en toda la Argentina. ¿Cómo no vamos a sentir el fútbol igual que vos? Red Megafone. CBC, el sabor que vos querés. CBC. Está buscando el balón, Vallenilla. La pelota para Páez, se va a defender Rojas. Primero pasa por Arango. Le acompaña Rojas. Sigue Arango. Bien, esta vez Mascherano. Saviola. Dale punta Figueroa. Sigue Saviola. Mira, cometió algunas infracciones, ¿no? Sale Mascherano porque sí, está lesionado Mascherano. Sí, ¿no? Sí, tiene un problema en el pie derecho, en la parte externa del tobillo derecho. Le viste que cometió algunas infracciones Vera, ¿no? ¿Amarilla para él? Sí, señor, amarilla para Vera. No podrá jugar el próximo partido, que jugará como local contra Colombia, Venezuela. Aquí vemos el cruce, precisamente, de Luisito Vera. Zanetti va a charlar con Pickerman. Sí, le preguntaron a Mascherano cómo estaba. Esto de dolor en la cara de Mascherano. A ver, me parece que levantó el pulgar, pero no sé si es para que lo saquen o porque se quede. Va sacando la pelota Zanetti con Milito. A buscar Sorín. Ahí está otra vez con Gaby Milita. Riquelme, cambiazo. Saviola, a la carga argentina otra vez. Saviola, anímese, anímese. Ahí está buscando Zanetti. Arco. Se complicaba la salida a Venezuela. Igual está reteniendo la roja. ¿Pudieron averiguar quién es el ayudante? Sí, ahora cuerpo te voy técnico a hasta acá. Se va a ir Solari. Aquí está Román. Riquelme, se la presentaron juntos, fue Sichiro. La pelota de Juan Pablo. Sorín, Santiago. Solari. Sorín, Figueroa. ¡Ay, lo que se perdió! Tiro de arco, marca Hidalgo, se ha salvado Venezuela. Aquí vemos el centro y Figueroa que le gana en el salto a Dudamel, pudo ser el tercer gol de la Argentina. ¿Quién es el auxiliar del Candy de este lado? El que está sentado con la gorra es Néstor Lorenzo. El otro se llama Eduardo, es un empleado de River. Pero el que pasa los datos con Salorio es Néstor Lorenzo. Sichero complicado. Está buscando la pelota. Morán, Jiménez. Y está justo en el sector defensivo. Lorenzo, ahí está. Está justo en el sector defensivo de la Argentina, el que fue defensor. Sé que es una de las preocupaciones de este cuerpo técnico, la defensa argentina. Ahí está Dudamel. Ah, bueno. Muy bien, Rafael. Ah, bueno. Gracias, Rafael, por esta noche. ¡A Cerilla! Una pintura lo de Rafael. Te felicito, Fernando. Gracias. Qué linda reflexión. Va buscando Rojas. Ahí está devolviendo Zanetti. Y lo tenemos a Miguel Ángel. ¡Sí! Estamos en toda la Argentina. ¿Cómo no vamos a sentir el fútbol igual que vos? Red Megafone. Bueno. Cambio en la Argentina entonces a la cancha con el 16. Lucho González, se retiró Santiaguito Solari con el 11. Uno de River por otro de River. Sí, señor. A buscar Mascherano. El cambio de frente para Sorín. Está ganando la Argentina todavía 2-1, 20 y media. Juan Pablo, Riquelme, Román. Sorín que va, la punteó, Saviola. ¡Gol! ¡Argentino! A los 21, señores, marca el tercero Saviola. Y Argentina 3, Venezuela 1. El toque de Riquelme, el pase de Sorín, la llegada de Saviola, que le pega cambiándole la dirección a un Dudamel que pensó que la pelota iba al otro sector. La cambia en la dirección. La cruza muy bien el jugador del Mónaco y con un arquero hincado, porque me parece que esperaba el remate en otro lado. Cuando quiere volver, ya es tarde. Aquí lo vamos a ver claramente. El remate, ¿ves? Perfecto. Perfecto, El envío de Saviola. Pone el partido 3-1 a la Argentina. A sacando la pelota Jiménez. La Argentina 3-1 arriba.
Esta vez sí pateó Saviola. Antes, el anterior se lo había dado Zanetti y estaba linda para entrarle. Lucho González, Zanetti. Así va Zanetti. Ellos, Zanetti. Es el ídolo. Escuché el otro día de Antonio Carrizo, ¿no? Sí. Ha buscado Riquelme. Ahí está Cambiasa. La pelota para Mascherano. Se va a retirar Páez, va a ingresar Bielma. Bielma es el volante que juega en San Cristóbal, allá en Táchira, ¿no? Ahora está jugando en el Deportivo Cali. Ah, pero eso no lo vimos allá en San Cristóbal. Sí. El de la camiseta 2. En la Libertadores, sí, claro. Señor. Falta memoria, Benedetto, no sé qué le pasa. Bueno. Lucho González, Saviola. Lateral de Venezuela, 3-1 la Argentina, señores. Aquí en el Estadio Monumental y por Fox. Hacia toda la Argentina en esta eliminatoria que hoy se termina, pero por este año. La próxima también da la sensación que se va a jugar todos contra todos. Habría 18 partidos. Se jugarían 3 series de 2 por año y se extendería a 3 años la eliminatoria. Saca Páez, corta Sorín. No convencieron a Blatter, que no quería jugar más en todos contra todos de Sudamérica. Lucho González, Riquelme. Allí está descansando Román. Al cambio para Sorín. Cerquita Cambiasa. La tiene Esteban Cambiasa. Otra vez Juan Pablo. Milito. Va para Cambiasa. Mira. Vallenilla. Páez. Morán Cambiasa. Aquí está González. Va buscando Riquelme. Y como viene la noche, parece, como viene este toqueteo, puede ser algún otro más, ¿no? ¡Saviola! Se soltó un poco más Cambiasa por la izquierda al jugar Lucho González por la derecha y Mascherano un poquito más corrido al medio, ¿no? ¡González! No se entendió con Zanetti. Arango. La pelota para Jiménez. Leopoldo Jiménez. El hijo del técnico inadvertido. ¡Riquelme! ¡Pasa Viola! ¡Cambiasa! ¡Va Lucho! No se la dio. Refiere por acá con Juan Pablo Sorín. Allí está la pelota para Cambiasa. Mascherano. El balón para Zanetti. Ahí la combinación con Lucho González. Hay gol de Perú, lo hizo Farfán. Perú le está ganando a Chile 1-0. Va Figueroa y se viene Figueroa. Chichero, sí, puede agarrarla, correcto, muy bien. No le sale a Figueroa hoy. ¿Podrá o no podrá? Pregunta. Va sacando la pelota Jiménez. Qué balón metió Rodríguez, ¿no? Buenísimo. Zanetti. 3-1 la Argentina. Riquelme. Cambiasa. Riquelme. Sorín. Otra vez Román. A buscar la pelota Cambiasa. Otra vez con Riquelme. Va vacío Lucho González. Lo vio Riquelme. Saca Rojas. Arango. Hay salida para la Argentina. Tractores Massey Ferguson. La fuerza de un líder. Segunda modificación en Venezuela. Se retira el número 11 Páez. Ingresa el número 13 Bielma, que pasó por Estudiantes de Mérida, Maracaibo y Táchira. Gracias, Chelo. ¿Tenías alguna duda? ¿Qué número tiene Bielma? Nunca tuve dudas. El número 13 Bielma. Lucho González, salió el hijo del técnico nomás, estaba clarito. Riquelme. Va por afuera Juan Pablo, sigue Riquelme, Saviola. Ahí está Bielma, que le pega bien a la pelota. Saviola, chocando Sichero, Sorín, y entonces tropezón. Tiro libre para la Argentina. Parece con más libertades el equipo argentino y que se derrumbó definitivamente el equipo venezolano. Ya no hay tanta oposición como en el comienzo de este segundo tiempo. Camina con más tranquilidad la cancha Riquelme. Cambiasa se libera. Hay otro dibujo argentino en la mitad de la cancha con Lucho por la derecha y Mascherano en el medio. Le va a dar Riquelme. A ver, Romar, ¿qué se te antoja? ¿Vas a hacer arco o vas a hacer centro? Viene el centro picadito, Gonzalo, te colan González. Y después la tiró al córner. Tiro libre para Venezuela. Impermeabilizantes Recuplas. La mejor defensa contra la humedad. Garantía Sinteplas. Nuevo energizante Bifortol. Sentite fuerte. A
26 minutos y medio, 3-1 la Argentina. A los amigos de Formosa les puedo mandar un saludo grande. Un gran abrazo a la gente en Formosa. Como nos siguen, ¿no? Mi amigo de Chivilcoy, que también tengo, ya sabe quiénes son, le mando un beso muy grande. ¡Se viene Arango! La perdió con falta, ¿sí? Le tocó el piecito derecho. Tiro libre para Venezuela. Tiro libre. Aquí lo vemos como le comete la falta Mascherano a Arango. Correcto, Hidalgo. Habrá tiro libre favorable a Venezuela. Acomoda Bielma, este que le dije que le pega bien. Ese es yo, no sé. 27 minutos del segundo. 3-1. Le va a dar Bielma. Este ya pisó la cancha de River, ¿no? Tachira jugó la zona. Sí, de sí, jugó la revancha aquí. Ajá. Así va. Bielma. Lo hizo Bielma, se lo come pobre Pato, 27 minutos, 3 la Argentina, 2 Venezuela, Bielma lo hizo. Para agrandar la esperanza venezolana, hay que ver cómo están los venezolanos en la cancha. Este remate, en una barrera corta Argentina, con 5 jugadores, pasa por el costado de Mascherano, donde se abre el venezolano que está en la barrera, el remate que les había advertido Mariano, de un hombre que vimos en la Copa Libertadores jugando por el Deportivo Táchira, un remate no tan potente por allí, lo sorprende a Bondancieri, y a Bondancieri se come el gol. Pelota de Milito, la va sacando Milito, viene Sorín, ahí está Riquelme. Era el momento en el que la Argentina había conjugado mejor, ¿no? Saviola, cuando la Argentina estaba, como decimos, mejor, igual que en el primer tiempo. ¿Qué pasó? Pimba. ¿O no? Sí, señor. Riquelme. Aquí viene Juan Pablo. 3-2 gana ahora la Argentina. El centro viene pasadito. Sichero. Dudamel. Dudó. Le levantó Rey. No, Dudamel. En 3 enfrentamientos, Venezuela le había hecho nada más que 6 goles a la Argentina. En este le metió 2 goles. Que no se parezca a lo de Chile, ¿eh? Le pido, por favor, con otro resultado, es cierto, pero le pido, ¿no? Ganaba fácil la Argentina. En el comienzo de la eliminatoria, dice. ¿Se acuerda? Acá en la cancha River, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, no? 2-2, ¿no? ¿Te acordás, no, Gordi? ¿Quién es el morenito que se viene, Chelo? El número 23, Cáceres. Acá estamos viendo a Ballenilla. Intenta salir, Saviola y el toque. Habrá tiro libre de Riquelme. A ver, señores, si ponemos otra vez, vamos. Esta es la jugada de más peligro de la Argentina, la que creó más peligro en todo el partido. Por eso. A ver si queda un enganchado y aprovechamos. Le va a pegar Riquelme. Va Román con el centro, esta vez cerrado. Dudamel, corner. Bien Román con el pie derecho hoy, Dicho, con pelotas quietas el equipo argentino creó muchísimas situaciones, las de más peligro. Aquí lo estamos viendo a Riquelme tirarla bien lejos, un arquero que parece salir confiado, seguro, casi canchereando, y va al córner. Habrá tiro de esquina, lo va a hacer Riquelme. 3-2 la Argentina, Fer. El efecto con que le pega a Riquelme, ¿no? Así, córner corto, Zanetti, atención, meta Cesorín, ¿eh? La pelota para Riquelme. Riquelme con el centro, saca Vera. Rojas, Luis González. Son demasiados goles en contra de la Argentina en este partido, teniendo en cuenta que Venezuela jugó con un solo delantero. Hay infracción de Zanetti, habrá tarjeta, ¿no? Sí, señor, la primera para la Argentina. No puede jugar contra Bolivia. Ya tenía una tarjeta amarilla el Pupi Zanetti. Habrá tiro libre para Venezuela. Así está buscando Urdaneta. Morán. Tuvo problemas en la mitad de la cancha argentina para recuperar la pelota, a pesar de que Mascherano y Cambiaso en el primer tiempo juntos casi no se despegaron. Y ahora en el segundo vuelven a tenerlos. Cuando la Argentina había conseguido con Riquelme, con Lucho González y la liberación de Cambiaso tener más la pelota, se complica otra vez por los errores defensivos. ¿El petizo Cáceres que va a traer el de Maracaibo? Sí, señor, y además ahora está pasando en el Ital Maracaibo, efectivamente. Claro. El que se va a retirar de la cancha, les digo, porque se iba a retirar Arango, después cambió, se va a retirar Jiménez. Esto es porque seguimos la Sudamericana Libertadores, todo por Fox, ¿saben, no? Exactamente. Estamos atentos por eso. Y él está pasando por ahí por Maracaibo todos los días. Sí, sí, sí. Pelota de Riquelme para Saviola. ¡Ahí está! ¡Ahí está!
entonces. Mano y amarilla, a ver. Mira vos. Y una manito abajo, pícaro. A ver qué pasa, te viene un tren de frente, Dudamel te venía. Dudamel, lo mira con una carita Dudamel. Y Saviola también descansa porque estaba amonestado. Mirá vos, en un minuto Argentina se queda contra Bolivia sin Saviola y sin Zanetti. Mirá vos, qué manera de complicarse la vida, ¿no? Aquí lo vemos a Saviola, la levanta, los ojos bien abiertos, va en busca de la pelota. Pero te vieron tres de y ahí le metió la manita. Le metió la manita. Bueno, 3-2 y el cambio, Chelito. El último cambio. Otra vez la manito, otra vez la manito. Sí. El 23 Cáceres a la cancha, se retira el 14 Jiménez. Que se porte. No interrumpa, Chelo, miembro. Sí. Perdón, Benedito. No, porque si no sabe Fernando, lo que... por favor. Sí. Todo bien. Digo que se porten bien Lucho González y Cambiaso porque también ya vieron una amarilla. Entrar Placente en la Argentina, Mariano. Bueno, señores, a ver cuánto vamos. 32 y medio. Así que dijimos la figura, no se vaya. La pelota de Lucho González, de Riquelme, digo. Zanetti. ¿Es un gesto nada más los tres dedos de Pekerman? ¿O será alguna posición? No, porque él marcaba con los tres dedos, ¿verdad? Acá. Jugamos más de tres. Cambiaso. Saorin. Riquelme. El petizo Cáceres rapidito. Saviola. Mascherano. Ahí está Zanetti. Mascherano. Va buscando Lucho González. Y Argentina sigue ganando, pero 3-2 ahora. Zanetti. Figueroa que va. Dudamel. Va sacando la pelota Rafael. El sombre de Gil, ¿se acuerda? Cambiaso se va de la cancha. Va Llorilla. Aquí está Morán. Lo va atorando Milito. La pelota para Vila. ¿Quedaban delanteros en Argentina? Riquelme. En Argentina sí, se quedaba el huesito. Verá que no fue mano y entonces va Figueroa, Riquelme, va Figueroa, Riquelme. Para Figueroa, y está Figueroa. Hoy no te sale, Rubio, qué pena. Saque de meta. Como tu pasión, autoservicio mayorista, Diar, con las mejores ofertas, la mejor elección. Se fue uno de River y entró otro de River. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Bueno, uno del Bayern Leverkusen. Y... correcto, pero digo. Sí, sí, muchos jugadores de River. Digo que Cambiaso tiene el corazón dividido, ¿no? Argentinos, independientes. Sí. Y Parque, ¿no, Chelo? Y Parque, que siempre está en Parque. Ha buscado la pelota. Arango, la levantó para Cáceres. Tus pibes juegan en Parque, ¿no, Benedetto? Sí, sí, señor. ¿Tenés esperanzas? Juega muy bien Matías Benedetto. ¿Tenés esperanzas de venderlo, no? No, no, por favor. Todos se quieren salvar con los pibes. Lo más importante es que se diviertan, siempre se lo digo. Pegale, nene, pegale ahí. Mira que está levantando. Aquí buscará Vallenilla. Lo marca el viejo Placente. Qué bien la hizo Vallenilla. El centro para Cáceres. Solís agarraba la cabeza, lo veía de acá, el pato no sabía dónde estaba. Casi Rodríguez recibió un cocazo y nosotros no salvamos ni hembra. Casi gol de Gonzalo Rodríguez. ¿Con qué facilidad ganaron por este costado? Vallenilla la tira, sale a Bondancieri y entre Gonzalo y el arquero, ¿no? Atención para el córner, viene el centro, quiere Rey. El rechazo de Lucho González, Rojas que mete. La busca Sichero, Sorín. Tiene razón. Espérame que viene Morán, plancha de Sorín. Bien cobrada por Hidalgo. Te digo una cosa, tápeme los ojos, miembro. Tiro libre de Venezuela. Tiene razón en preocuparse Pekerman con la defensa y de haber tomado tantas precauciones durante el partido. Tenía un equipo dividido, cuatro atacaban, el resto defendía. Muchas vacilaciones también en el fondo argentino. Y aquí es Sorín el que comete la falta, la infracción clarita. Es otro penal, ¿no? Con barrera, hay que ver la distancia. Vamos a ver Hidalgo. E indirecto, mientras Sorín le explica, yo no le hice nada. Y tiene razón el árbitro del encuentro. En el de Riquelme, Hidalgo hizo respetar la distancia. Arango tocará la pelota con Bielma. Ya hizo un gol de tiro libre directo, Bielma. De más lejos, ¿no? Atención, 36 y medio. Arango, Bielma.
Veremos qué pasa. Ojalá que nada para ella. ¡Atención! A Montancieri creo que le despidió la barrera, que se corran y salten rápido y vayan a buscar el envío. Chichero charla con el árbitro. Se va a adelantar Arango y Bielma. ¡Atención! 3-2 Argentina. Ahí va Arango, pegó en la barrera. Pero Arango sabía que... No sé. ¿Que era indirecto? No sé. Vamos a preguntarle, pero le dio al arco, ¿no? Le dio al arco. Bielma y Lucha, lateral de Venezuela. Algo está diciendo Arango a quién. Con alguien está charlando Arango, por lo menos recriminándole a alguien algo. Rojas, Sichero. ¿No lo advirtieron eso, Marcelito? Vos sabés que en el banco le gritaron, ojo que es indirecto, pero desde muy lejos, yo creo que no lo tiene que haber escuchado Arango. Salvo que era tirado a que pegara en la barrera, ¿no? Así también dice, ojo, es indirecto. Va buscando Arango, Rodríguez. En realidad decían indirecto, indirecto. Saviola. ¿Así con ese tono de la paternal? Sí, indirecto, indirecto. Así que quiere que se... Va buscando Placente. Riquelme. Oye, chico, es indirecto. Claro, así es. Ojo, lo dicen. Riquelme con Mascherano. Milito. Ahí está Gonzalo Rodríguez. Casi, casi, pellizca Arango. Y no llega Zanetti. Señores, se desdibuja la Argentina. Gana 3-2 igual. ¿Te duelen los músculos? Nuevo Vallagel. Actúa rápidamente porque se absorbe tres veces más que otros. Estamos en toda la Argentina. ¿Cómo no vamos salida a para Argentina, con el árbitro. ¿Repite, corre? ¿Y alguien? Ah, bueno. El fastidio que tiene el Banco de Venezuela con Hidalgo. Y te digo que por momentos es el viernes. En un momento se sacó las manos de los bolsillos y le dice, ¿sabes qué? No lo puedo creer, le gritaba Paez a Hidalgo. Va sacando la pelota Sorín, la tiene Juan Pablo, combinando con Riquelme, a Chirano, Sorín. Va levantando esa pelota para Riquelme, va Llenilla, Rey, Vera, va Llenilla. Ahí está la combinación con Vera. Bielma. Va Llenilla. Buscando Bielma por afuera, buscando Rojas. Buen cambio de Bielma. Aquí está Rojas. Sigue Rojas. Mete Rojas. Morán. Arango. Falta, sí señor, de Placente. Se tiró mal el argentino. Amarilla. Tarjeta amarilla. Y otro tiro libre para Venezuela. Y viene Rey también. Rey. Otro que no puede jugar contra Bolivia. ¿Quién, Placente? Sí, Placente también tenía amarilla. Ojo que Rey también le pega fuerte a la pelota. Me parece que siguió de largo, ¿no? Convengamos que vuelve Heinze. Sí, Heinze, allá seguro va a estar bien. Y Samuel. Aquí la falta de Placente. Tiro libre para Venezuela, señores. Este no es indirecto, ¿eh? ¡Atención! Bielma, Rey y Arango. Y esto no debería ser igual que aquella tarde-noche frente a Chile. ¡Es indirecto! Levantó el brazo Hidalgo. Otra vez. Fue plancha de Placente. Bielma no se avivó. ¡Dejala pasar! ¡Pato! Pero dejala pasar, se levantó el brazo. ¡Pato! Ahora, es increíble lo de los venezolanos. Bueno, y lo del Pato, mirá si le pasa lo del gol también. Que no la retiene. Ahí va buscando Vero la pelota. A Montancieri. Marcelito, ¿qué dicen los muchachos ahí? Bueno, mirá, recién se juntó las manos Páez gritándole. Lo quieren matar a los jugadores porque le decía, pero, que era indirecto. Marcelo, sí. Son distracciones de todo. Porque Zanetti también le fue a reclamar a Hidalgo. Hidalgo le dijo, yo tuve el brazo levantado. O sea, ahora, que los jugadores se distraen. El arquero también, ¿eh? Ahora, ¿es una distracción o es que no entienden, no saben? Acá va a estar. Déjalo pasar, Pato, perdió. Y no, si la rechaza, se le mete. La figura para usted, Miguel Ángel. Riquelme. ¿Para usted, Chilo? Riquelme. Bueno, para mí también. Porque... usted, ahí está Peque, ¿me escucha? Sin directo, que le diga, claro. Usted, miembro, ¿quién va a elegir? Ustedes ya hicieron el reconocimiento de Riquelme, lo que significa que es para todos nosotros el mejor jugador de la cancha. Déjeme pensarlo un minutito nada más. Hay salida para Venezuela, 3-2 el partido. Algo le dijo Bielma. Cuando juega la selección, jugamos todos. YPF, más que sponsor, hincha oficial de la selección. Urdaneta. Menos mal. Saque de arco.
Sudcam. Calidad médica solidaria. Offside, papá. Offside. Bueno, yo quiero hacer un reconocimiento del equipo venezolano en Arango, pero voy a coincidir con ustedes que la figura del partido fue Riquelme. Muy bien. A sacar la pelota, Milito. 42 Estamos minutos. La semana que viene con la Copa Nissan Sudamericana con Boca Internacional. Figueroa, Saviola, taco, ahí está. ¡Lucho! ¡Oh! ¡Dudamel Saviola! ¡Dudamel se queda con la pelota! Tuvo una noche interesante, buena, ¿no? Buena, Dudamel. Buena. Hay un duelo contra Saviola entre Rey y Dudamel. Y mientras tanto, Urdaneta sale con Vilma y este Vallenilla. El cambio de frente para Rojas. Y lo tuvo por Argentina otra vez. Así viene Rojas. Arango. Va buscando la pelota para Urdaneta. Cierra Gonzalo Rodríguez. Así está Arango. La pelota para la Argentina. Nuevo energizante Bifortol. Sentite fuerte. Sponsor oficial de la selección argentina. Señoras y señores, la Argentina gana 3-2. Estamos por Fox, hacia toda la Argentina con la Sudamericana, las eliminatorias sudamericanas. Sacando la pelota Rey. Queda la Argentina arriba con 22 puntos de mantenerse este resultado 3-2 contra Venezuela, liderando las eliminatorias. Brasil perdió hoy, queda con 20. Hace 15 minutos más o menos que no la agarramos, muchachos. ¿Qué pasa? Cáceres. Y D'Alessandro allí esperando. Ya no creo que tenga chances hoy. Vilma corta, Urdaneta, Cáceres, Orino, Cáceres. Brasil 20, Ecuador y Paraguay 16, Uruguay 14, Chile, Venezuela, Colombia y Perú 13, Bolivia 10. Estamos adjudicando 3 puntos a Perú, que está ganando parcialmente a Chile 1-0. Riquelme, Sorín, otra vez Argentina. Lo espera Zanetti. Se nos viene el final del partido. Argentina gana 3-2. Lucho González. Podría haber sido una goleada interesante. Argentina, el resultado termina apretada. Lucho, Saviola, sigue Saviola, la perdió limpio con Vilma. Me parece que este Vilma lo puso tarde el técnico, ¿no? Sí, muy clarito entró a la cancha, ¿no? Mira. Dos minutos más cuando se cumpla el tiempo. Figueroa, robando esa pelota, Riquelme. Lucho González, 44 y media, Placente, Sorín, Placente. Va dominando el viejo Placente. Mira. Salvo el remate de Saviola, le costó mucho a los delanteros argentinos. El triunfo se basa en la tarea de Riquelme, en saber aprovechar la pelota quieta por parte del conjunto nacional. Desbalanceado, con muchos inconvenientes en la mitad de la cancha en el primer tiempo para recuperar y vastos problemas defensivos. ¡45 minutos y moneditas! Vamos hasta los 47. Usted lee la pantalla, bueno, hasta el 92. Tiro libre para la Argentina. La falta contra Román. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección argentina. Ya la tiene Sorín, señores. Va saliendo Juan Pablo contra Vera y Vallenilla. Saviola. Aquí está esperando Placente. La pelota de Milito. A buscarla Saviola. Lo presiona Rey. Viene Sorín. Placente. Esta es la fórmula de Ramón Díaz. Placente y Sorín. Sí, de local, me parece, ¿no? De visitante. De visitante jugaban Sorín y Placente. Sorín. Mira, caña no le sale. Vallenilla pelea. Saviola lucha. Saque de arco para Venezuela, 46 minutos 20, y lo último del partido, este saque de arco, Vilma. Para Venezuela, en definitiva, termina siendo una caída honrosa, porque pudo haber sido una goleada, termina 3-2, por supuesto que a nadie le gusta perder, para la Argentina sumar puntos y acercarse a la clasificación,
Con 27, 28 puntos se consigue la clasificación, ¿no? Sí, no está bien Riquelme, se ve preocupante. Mira, está elongando, tiene un problema en la parte posterior del muslo izquierdo. Busca la pelota Saviola. Hay salida para Venezuela. Nuestro amigo Remenzoni llamó y dice también Cáceres jugó en Talleres de Córdoba. Gracias, Rusito. Hay lateral para la Argentina, señoras y señores. Final del partido. 47 minutos. Y lo tiene que hacer el viejo Placente. Y cuando saque va a ganar la selección argentina. ¿Cuál es el equipo argentino? El Rayado. Sí, no. ¿Ah, no? ¿Cuál es la formación titular de la Argentina? Ah, bueno. ¿Usted la sabe? No. Después de este, no, digo, después de este partido. Ah, se toma Riquelme, ¿eh? Sí, se toma Riquelme. Uy, mirá si se lo das al Villarreal con una contractura y un desgarro. Se toma debajo de la nalga Riquelme, ¿cierto? Se ha terminado el partido. En un rato, si tiene cuenta lo que le parece, cuál es el equipo argentino. Pero hoy por lo menos la selección argentina le ha ganado a Venezuela 3-2, señores. Sí. Y la Argentina queda primera en las eliminatorias. Y me pregunto después de este partido. Con Figueroa lesionado, Sorín lesionado y Riquelme también lesionado. Y los venezolanos saludando a su público y algo satisfechos. Me parece que no queda claro cuál es el equipo titular argentino. Ganó el equipo argentino, ganó bien, en definitiva. Pero ¿quiénes serán los titulares de la Argentina? Es cierto, puede ser Samuel. Allá la Heise Samuel. Sí, no, y me pregunto, ¿Verón tendrá una chance en el equipo argentino? ¿Los delanteros argentinos quiénes son? ¿Quiénes son? Sí, es Crespo, Esteves, es Delgado, es Figueroa, es Saviola.